We're all here. The gang's all here now. Ahora sí, ya estamos todos. Yeah. What's beautiful, there were so many great themes and topics that came up this morning. Esta mañana surgieron muchos temas y tópicos. And I think we got a good start on them. Y creo que empezamos bien con ellos. But I think it will be fun for you with Lisa and I here because we have many years of experience of applying these ideas. Pero creo que va a ser divertido para ustedes que estemos Lisa y yo aquí porque tenemos muchos años de experiencia en aplicar estas ideas. Lots of forgiveness work. Mucho trabajo de perdón. Yeah, lots of looking and taking responsibility for your own mind. Mucho que observar y tomar la responsabilidad en tu mente. And looking at the addiction to attack thoughts. Y mirar la adicción a los pensamientos de ataque. Honestly, seeing that that's really the main problem. Honestamente, los pensamientos de ataque son el principal problema. And I know that this relationship that I've had with David over the years has been just a real flusher. Y sé que esta relación que he tenido con David durante estos años ha sido como que una gran limpieza, para decirlo. Why do I never see that on Valentine's Day cards? ¿Por qué nunca vi esos pensamientos Hello, el día de San Valentín? My beloved flusher. Try like an exorcism, basically. Casi como un exorcismo, básicamente. Yeah, it's interesting because if I would have ever known what the Course in Miracles, you know, when I picked up that blue book. Es interesante porque cuando yo tomé ese libro azul del Curso de Milagros, down the rabbit hole that it would take me. Y si hubiera sabido que me iba a llevar a lo profundo del hoyo del conejo. And then having Morpheus show up. Y después que iban a surgir más miedos. At the bottom of the rabbit hole. Al fondo del hoyo del agujero del conejo. Yeah. Maybe I can share a little bit about how that all occurred. How quizá you, pueda compartir cómo ocurrió todo eso. I think that would be helpful because Mel last night was sharing how she deleted all the emails and then when someone was talking about the coming from Mexico City and getting the book on their computer and not knowing how it got there, I was saying last night, oh, you didn't delete it, but maybe you could start from that's how Lisa came across me too, was there was emails coming in the inbox. Bueno, creo que yeah, I know this is going to be like a stop me. Creo que sería interesante que nos compartieras cómo empezaste esto, porque ya ayer Mel nos platicó cómo ella borraba todos los correos que recibía, y otra persona de la Ciudad de México nos compartió que no supo cómo llegó ese libro a su computadora. Okay. You got video links. When I first found David back in 2002, cuando conocí a David en el 2002, and I think that's when it was. I'm really not sure. Y creo que fue ahí, no estoy muy segura. It was like almost when the internet just started coming out. Era como que si la internet apenas hubiera empezado. He had two videos. Él tenía dos videos. And one of them was the sinlessness within. Y uno de ellos era la impecabilidad dentro de uno. And then there was this other one with him sitting with Penelope Chatterton. Y estaba este otro con Penelope. Alguien. And it looked like he was at a séance with some candle. Y parecía como si él fuera un what? No, it looked pretty creepy. Como que se veía raro porque estaba con una veladora. Yeah, and it actually was at a time when I was talking about God so much, I actually owned my own company at the time. Y eso sucedió en un momento en el que yo estaba hablando mucho con Dios. En ese momento yo tenía una compañía.
And I would just talk about God all the time. Y hablaba acerca de Dios todo el tiempo. I had 5 people in my office. Tenía 5 personas en mi oficina. And I would just go in and start the day and start with the course and just constantly just be practically applying the principles. Y entraba a la oficina y hablaba acerca del curso y casi siempre estaba prácticamente aplicando los principios del curso. And then at one point my employee said, Lisa, you need to go home. Y llegó un momento en que mis empleados me dijeron, Lisa, tienes que irte a casa. We need to get to work. Necesitamos trabajar. Yeah, because the business had taken off and I was just taken off with God at the time. Porque el negocio se estaba cayendo, yo ya me había ido con Dios. And I became a real interruption. Y me convertí en una verdadera interrupción. To the world. Para el mundo. As the CEO. Como el presidente de la compañía. They actually bought me suitcases. De hecho, me compraron 2 maletas. And said, you need to go. Y me dijeron, necesitas irte a algún lado. And actually, I went home that day and I was just kind of devastated, actually. De hecho, me fui a casa ese día y en realidad estaba devastada. And thinking that there had to be more than that for me. Y pensando que tenía que haber algo más que eso para mí. And I really got down into deep prayer again. Y me puse en una profunda oración de nuevo. And I just prayed and I said, I need a holy companion. Y oré y dije, necesito un compañero poderoso. And I had been praying for a holy companion for a long time. Y estuve orando por un compañero poderoso por mucho tiempo. Because I didn't know anybody that studied the course at the time. Porque en ese tiempo yo no conocía a nadie que estudiara el curso. And so it was a deep prayer and I said, God, I need a holy companion that I can talk about God with, or I felt that I was being called. Y yo le decía a Dios, necesito un compañero poderoso con quien hablar porque yo sentía que estaba teniendo un llamado. And so I said this prayer for God to help me. Entonces hice esta oración para que Dios me ayudara. And then after that I went on the internet and there was an email from Awakening in Christ. Y después entré al internet y había un correo de Despertar en Cristo. And I never even heard of Awakening in Christ at that time. Y yo nunca había oído eso de Despertar en Cristo hasta ese momento. And the message was very clear. It felt like Jesus was talking to me through this message. Y el mensaje era muy claro. Se sentía como que Jesús estaba hablando a través de este mensaje. And then I proceeded to investigate this guy. Y después procedí a investigar a este tipo. And I found the one video at the time. Y encontré un video. And actually what totally blew me away, y me sorprendió, was I completely recognized him. Porque lo reconocí completamente. I recognized his lips. Reconocí sus labios. His teeth. Sus dientes. Everything. I knew him. Yo lo conocía. I knew every. It was like, I know this guy. What is he doing? Fue como que yo conozco a este tipo. ¿Qué está haciendo? And so I actually, and at that time the videos were in 15 segments. Y en ese tiempo los videos estaban en segmentos, en 15 segmentos. They lasted about 4 minutes each. Y cada uno duraba como 4 minutos. So I just repeatedly watched these videos. Entonces los observé estos videos repetidamente. And then I quickly ran to my office. Y después entré a mi oficina. And I told my employees, I said, look, I think I found my holy companion. Y les dije a mis empleados, miren, creo que encontré a mi compañero poderoso. And they said, thank God. Y ellos dijeron, gracias a Dios. Thank you, Jesus. There is a Jesus. Gracias, Jesús. And that was kind of the beginning. And then, creo que ese fue el principio. This is really good. Y todo esto es muy bueno.
Because then I'm like mesmerized with this guy. Porque después estaba... I'm like, this guy is like for real, like the joy. Estaba en trance con esta persona porque estaba en gozo. Because I was experiencing so much joy. Yo estaba experimentando tanto gozo. And I didn't know any other course person that was experiencing this type of joy. But the joy that... Go ahead. Y yo conocía a ninguna otra persona que estuviera experimentando ese gozo. Yeah, I don't know where I was. Oh, sorry. The joy. Oh, yeah. Yeah, well, no, I gotta say this because... Pero tengo que decir esto. The very next week... A la siguiente semana... There was an email in my email box. Había un correo en mi bandeja de entrada. And it said David Hofmeister to be in Harrisburg, Pennsylvania. Y decía David Hofmeister va a estar en Pensilvania. In 1 week. Dentro de una semana. And actually, it was at Serena Nova's back there at her Miracle Sangha. Miracle Sangha. Who now lives here. With Jean-Pierre. This is like the happiest dream Serena, ever. Que está aquí. Tell a story. There's always somebody in the audience that's part of the story, so we got to call it out. Así que también ella es parte de la historia. Yeah, and then, so I did some more investigating. Entonces hice más investigación. Because he looked a little fishy. Porque se veía algo sospechoso. And at the bottom of his website, it said, "Call me anytime." Y abajo en su página decía, "Llámame en cualquier momento." Love, David. Con amor, David. And I thought, okay, I'm going to call this guy. Y dije, muy bien, le voy a llamar. And what did I say? ¿Y qué te dije? I answered the phone. I was traveling somewhere. I answered the phone. Yo estaba viajando. Contesté el teléfono. She didn't say hello. Ella no dijo hola. No greeting of any kind. Ningún saludo de ninguna clase. She started immediately with a question, without even saying hello. She started with a question. Empezó inmediatamente con una pregunta, sin siquiera saludar. It was really a statement too. En realidad era una declaración. I want joy. Quiero gozo. I said, good. Y le dije, bien. He said, so do I. Y dijo él, yo también. Right. So do I. That's how it started. Y así fue como todo esto empezó. I'm like, are you for real? I said, are you for real? Dijo, ¿eres real? Yeah, and he said, why don't you meet me for dinner? Y dijo, ¿por qué no nos reunimos para cenar? I said, that's a little, I said. I'm coming to your area to do a gathering. Dijo, voy a estar en tu área para tener una reunión. And I get there a little bit early so we could have dinner before the gathering. Y es un poco temprano, así es que podríamos cenar antes de la reunión. And I said, no way. Y yo le dije, de ninguna manera. See, that's what happens the closer that you come to love. Eso es lo que sucede cuando estás muy cerca del amor. And Miracle Sangha too was so reverent there. Y también ahí en la Sangha de Milagros eran muy reverentes. I went in there, everybody had their shoes off and was in a circle. It was very reverent atmosphere. Todos se quitaban los zapatos en un círculo. Había una atmósfera muy reverente. And I had never seen Lisa, but I could recognize you across the circle with two of your friends. I think you had two friends with you. Y yo nunca había visto a Lisa, pero pude reconocerla al otro lado del círculo que estaba ahí con dos amigas. She was just smiling and she was just, oh, so happy. Estaba sonriendo y estaba tan feliz. And then when the Sangha, the service ended, she came around the circle. Y cuando el servicio terminó, ella vino alrededor del círculo. And she was like a Mexican jumping bean. Y parecía un frijol saltarín mexicano. I was going to hug her like I always like to hug people, but you can't hug somebody when they're jumping into the air. La iba a abrazar. Over and over. Así como abrazo a todos, pero no puedes abrazar a alguien que está salte y salte y salte.
Unless you're jumping too, so I started jumping. A menos que tú estés saltando también, entonces empecé a saltar. And we did a hug like this. A y nos dimos un abrazo así. It was the first and only time that ever happened. Y fue la primera y única vez que esto sucedió. It was all downhill from there. Y desde ahí todo fue hacia abajo, al hoyo del conejo. Right. Your life would never be the same. Y tu vida nunca fue la misma. Because she called herself the joy girl. Porque ella se llama a sí misma la chica del gozo. And joy is good. Y el gozo es bueno. It's this black unconscious darkness that's underneath the joy. Es esta conciencia oscura que está debajo del gozo. It's got to come up. Que tiene que salir. Be careful what you ask for. Tengan cuidado con lo que piden. Yeah, because it's been a really deep humbling is the word. Sí, porque la palabra es humildad. Esto ha sido como muy humilde. Yeah, expansive. Expansivo. Yeah, it's just this human condition, actually. Es esta condición humana, en realidad. That you're not even consciously aware of. De la cual ni siquiera estás consciente. Of all this darkness. De toda esta oscuridad. And these thoughts and these beliefs. Y estos pensamientos y estas creencias. That are underneath all this self-concept. Que están debajo de todo el autoconcepto. Yeah, and I, from that moment, actually. Y desde ese momento. It was as if David just never left go of my hand. Fue como si David nunca soltó mi mano. And it was through much intensity. Y hubo mucha intensidad. Control. Control. Pride. Orgullo. Shame. Vergüenza. Just all the guilt. Toda la culpa. And deep unworthiness. Y una profunda sensación de no merecimiento. And one of the things that, you know, I didn't even know what was happening. Y una de las cosas que yo ni siquiera sabía que estaban sucediendo. Was there was something that when I was around David. Es que era algo que sucedía cuando yo estaba alrededor de David. There was no one else around at that time. En ese tiempo no había nadie alrededor de él. He had two people at the time, that Kathy and Rasta. En ese momento él tenía a dos personas, Kathy y Rasta. Yeah, that it was bringing up so much that I didn't really even understand it. Que estaba surgiendo tanto que yo ni siquiera lo entendía. But it was this, you know, it was the desire of my heart. Pero era el deseo de mi corazón. And trusting Jesus. Y confiando en Jesús. That this was showing up in my mind. Que esto se me mostró en mi mente. To take me into the kingdom. Para llevarme al reino. My heart's call and my desire. El deseo de mi corazón, el llamado de mi corazón y mi deseo. Was to find out who I was. Era encontrar quién era yo. And so it felt like when I was with David. Y se sentía que cuando yo estaba con David. I was experiencing emotions that I didn't even know existed. Estaba experimentando emociones que ni siquiera sabía que existían. And I couldn't keep my smiling face any longer. Y ya no podía conservar mi cara sonriente más. I started to get really uncomfortable. Y empecé a sentirme muy incómoda. And I remember the very first trip. Y recuerdo el primer viaje. I actually threw up the whole way across the country. Crucé todo, estuve vomitando todo a lo largo de todo el país. I was hiding in the back of the car. Me estaba escondiendo en la parte de atrás del auto. And him and Kathy were up front. Y él y Kathy estaban al frente. And they were telling me how much they loved me. Y me decían qué tanto me amaban. And I just kept throwing up. Y yo seguía vomitando. And so at one point, y llegó un punto, I barricaded myself in the back of the car with pillows. En que me formé una barricada detrás del auto con almohadas. As we just continued to drive across the country. Mientras seguíamos manejando a lo largo del país.
Yeah, and those were the beginning times of actually developing trust. Y eso fue al principio de desarrollar la confianza. Yeah, it's just been this deep holy relationship. Ha sido esta profunda relación santa. And just this, yeah, deeper and deeper and deeper. Y ha sido más profunda y más profunda. Healing, yeah. Sanando. Like a dismantling of an identity. Es como estar desmantelando la identidad. Yeah. Your children, I mean, there's, I was at, about them. You forgot. Tus hijos. That's a long time ago, but. Y eso sucedió hace mucho tiempo. Yeah, when I met her, her children were teenagers. Cuando la conocí, sus hijos eran adolescentes. And so, and later on, I was there at the birth of her grandchild. Después estuve ahí cuando fue el nacimiento de su nieto. They had a meditation room in the hospital. En el hospital tenían un cuarto de meditación. And we sat there and prayed. Y nos pusimos ahí a orar. While Gabriel was in labor. Mientras ella estaba en labor de parto. So a lot of those themes that came up this morning, you know, if we wrote a book, it'd be a big book of letting the Spirit unwind you from your worldly identity. Entonces, de todos los temas que surgieron esta mañana, escribimos un libro de cómo permitir al Espíritu que te saque de todo eso. It's so huge. It would take more than tonight. Esto es muy grande. Esto nos llevaría más de esta noche. But now they're just parables to be used to help everyone and go through the same process. Pero estas son parábolas para que las escuchen y pasen a través de este mismo proceso. Because, you know, you learn better when you have relevant examples. Aprendes más mejor cuando tienes ejemplos relevantes. In a sense, like role models. Como modelos a seguir. Yeah. And in the Bible, we just learn so little about Jesus in those 3 years. En la Biblia vemos tan poco acerca de Jesús en los 3 años. We need a lot of practical examples. Necesitamos muchos ejemplos prácticos. Because specialness and the ego, it runs very deep. Porque el especialismo en el ego va muy profundo. And so Lisa started out, I guess, were you a CEO when I started? I think pretty much. Yeah, CEO of a company. Creo que ella todavía era presidente de la compañía cuando empezamos. 2 children. Con 2 hijos. A boyfriend. Un novio. A house. Una casa. You had. And I had a little sports car too. A little sports car. Un carro deportivo. Yes. No. That was the first thing to go. Eso fue lo primero que se fue. Yeah. All of them are gone now. Yeah. Y todo eso it's ya all se disappeared. Fue. Todo eso desapareció. But it's retranslated. Pero se retransformó. Yeah. And I hope tonight when we talk about these topics that come up that we can bring our examples to shed some light on what you're going through. Y espero que esta noche cuando salgan ejemplos, salgan ejemplos para que les muestren hacia dónde vamos. Because it can feel depressing, it can feel intense as you go through this process. Porque se puede ser muy intenso mientras vas pasando por este proceso. Through the darkness to the light. Cuando vas atravesando de la oscuridad a la luz. Yeah, and I guess for me right now sitting here, you know, it was about, you know, Jesus promises us a state of mind of complete happiness. Creo que para mí estar sentada aquí es como una declaración de un estado mental de Jesús de completa felicidad. A consistent state of mind. Un estado consistente de la mente. My true identity. Mi verdadera identidad. As the Christ. Como Cristo. And through this process of forgiveness. Y a través de este proceso del perdón. I now know who I am. Ahora sé quién soy. And that's everything that I ever wanted. Y eso es todo lo que yo siempre quería. I feel like I've gotten everything that I've ever wanted. Siento que ya he obtenido todo lo que yo siempre quise. Which is contentment. Que es el contento.
And feeling that I know that I'm one with God. Y sentir que yo soy uno con Dios. I feel my true identity is unshattered. Siento que mi verdadera identidad no puede ser alterada. I found out what can't be threatened. He visto lo que no puede ser amenazado. And I see what can be threatened. Y puedo ver lo que sí puede ser amenazado. And it's this solid resting place. Y este es un lugar de descanso sólido. That forgiveness. Que el perdón. Like everything that Jesus has said is true. Como el perdón y que todo lo que Jesús ha dicho es verdad. But you have to look at every single thing that you think is real. Pero tienes que ver absolutamente todas las cosas que tú crees que son reales. I mean, I remember saying to Jesus, I believe I'm a mom. Yo recuerdo haberle dicho a Jesús, yo creo que soy una mamá. I believe that I'm a human being. Creo que soy un ser humano. You know, it's like really, it's starting to question who do you really think that you are. Es como empezar a preguntarte quién eres en verdad. Yeah, it's not a natural state. No es un estado natural. The human condition isn't a natural state. La condición humana es un estado, no es un estado natural. It's very constricted. Es algo muy construido. It's we're always in seeking, searching, striving. Es siempre buscar, lograr, attaining, obtener, luchar, maintaining, mantener, and straining. Y estresarte. Constantly in conflict. Constantemente en conflicto. And it's these thoughts in the mind. Y son estos pensamientos en la mente. These accumulation of beliefs. Esta acumulación de creencias. Which is the accumulation of the separate self. Que son la acumulación del ser separado. That Lisa self. De el ser Lisa. Yeah. The thing that could be threatened. Lo que puede ser amenazado. The self that was always standing in the way of my true identity. El ser que siempre estuvo en el camino de mi verdadera identidad. And so it seemed like when I'd be around David. Entonces parece ser que cuando yo estaba alrededor de David. It was very threatened. Era muy amenazador. All of my beliefs and fears and everything just, yeah. Todas mis creencias y temores surgían. And I guess for me, I feel so grateful because David just always pushed me. Y creo que por eso estoy muy agradecida porque él siempre me empujaba. He saw the greatness in me. Él vio la grandeza en mí. And he just, it was like a commitment. Y fue como un mandato. To go all the way. De ir todo el camino. It's been a very loving relationship. Sí, ha sido una relación amorosa. First she invited me, I said I would come to her house. Primero ella me invitó y le dije que iba a ir a su casa. And she said, I want to cook you your favorite meal. Y me dijo, quiero cocinar tu alimento favorito. I said, I don't have a favorite meal. Y le dije, no tengo un alimento favorito. What's your favorite meal? ¿Cuál es tu alimento favorito? You said, cook me your favorite cook meal. Cook me your favorite meal. Cocíname tu alimento favorito. So that's how we just started joining. Y así fue como empezamos a unirnos. And then it was a bit threatening too to even have me or Kathy come to your house. Y era también como que muy amenazador el tenerme a mí y a Kathy en tu casa. Because her house was like her sanctuary. Porque su casa era como su santuario. She wasn't used to having visitors. No estaba acostumbrada a tener visitantes. Much less having a Course in Miracles gathering in her living room. Y teníamos unas reuniones del Curso de Milagros ahí en su sala. Yeah, I had shut the world out for a couple years actually and didn't let anyone in my home. Sí, yo había cerrado mi casa, me había cerrado al mundo y no dejaba que nadie entrara a mi casa, a mi hogar. And I just created my own little God temple. Y creé mi propio templo
pequeño templo de Dios. And just kind of disappeared into my world with the course in my God room and y desaparecí del mundo con el curso y mi cuarto de Dios. So having David come in my house was just kind of entonces tener a David que viniera a mi casa era como amenazante. And he came in, it's like, whoa, look at this. Y él entró, ah, mira esto. Yeah, we did, we had one gathering where she invited all of the staff sí, from her business. Tuvimos una reunión donde ella invitó a todo el staff de su negocio. Yeah, a little while later. Un poco después. And she was the first person I'd met who was really trying to bring the course completely into her business. Y ella fue la primera persona que yo conocí que trataba de llevar el curso completamente a su negocio. She had rewritten the bylaws of her business, bringing God into the bylaws of the business. Ella reescribió las reglas de su negocio trayendo a Dios dentro de ellas. It was a nursing staffing company. Era una nursing. Like nurses for doctors and nurses. Era un negocio de enfermería. Many nurses. Sí, había muchas enfermeras. And she, when they would have time when they weren't busy, she would have them reading the course. Y cuando no estaban ocupadas, ella hacía que leyeran el curso. Yeah. There was no downtime. I was the boss. Así es que ahí no había tiempo libre. Yeah, so it was unusual. She would show videos. Y algo inusual. All the time. Videos ella all the time at work. Les mostraba videos del curso de milagros todo el tiempo ahí en just el trabajo. Like yeah. Así como aquí. That's why her company was trying to get her out. Por eso su compañía trataba de sacarla de la oficina. They want to be productive and make money. Querían ser productivos y hacer dinero. They wanted dinero. To keep a job. Querían get to work. Mantener el trabajo y no los dejaba trabajar. Yeah. So in this living room gathering at her house. Entonces en esta reunión en su casa en la sala. I sat down and shared, let the Spirit come through me. Me senté y compartí lo que el Espíritu envió a través de mí. And then I said, does anybody have any issues or topics they would like to talk about? Y les dije, si alguien tiene algún problema o tópico del que quiera hablar. They had never met me and they didn't know me at all, so no one said anything. Así, ellos no me conocían, así que ellos nadie dijo nada. And the room was filled with nurses. Y la habitación estaba llena de enfermeras. So the Spirit came through me and I would look individually at each one. Entonces el Espíritu vino a través de mí y vi individualmente a cada una. And telepathically speak to their issues. Y telepáticamente le hablé a sus temas, a sus problemas. Each one individually, I was like giving a guided a cada una. Assistance to them in their issues. Individualmente estaba dándoles como una asistencia individual and a cada una saying anything. Y ellos ni siquiera dijeron nada. So Lisa watched. Y Lisa observó esto. Because they all used to come and counsel with me. Porque él siempre venía a aconsejarme. Yeah, they would come and counsel with me and talk about all their problems in my office. Ellas venían a pedirme consejo a mí y hablarme de todos sus problemas en la oficina. So as they sat there in the circle, I'm kind of like, ask this guy. Así es que cuando ellas estaban en el círculo, yo les decía, pregúntale a él. And none of them said one word. Y nadie decía ni una sola palabra. And one by one, he just started talking, and the first girl was an anorexia. Y una de ellas, él les fue hablando, y la primera era anoréxica. It was the first one he started. He started talking about eating disorders. Empezó a hablar. Then he started talking about relationships. Empezó a hablar de desórdenes alimenticios. He started talking about body image. De relaciones. It was like, de la imagen del cuerpo. He just went around the room. Y él fue a and lo largo telepathically. Del cuarto. Answered every single question. Y telepáticamente contestó cada pregunta. It was, yeah. I was just being blown away. Y yo estaba sorprendida. But that helped build trust. Esto ayuda a crear la confianza. Because there was a lot to come. Porque había mucho que estaba llegando.
I verbally addressed all of their issues, even though they had said nothing about them. Sí, verbalmente él contestó cada uno de sus problemas, pero ellas ni siquiera los habían mencionado. So, like you've heard of, it's like a psychic reading. This was many psychic readings, one after the next. Entonces esto fue como algo psíquico, una leída así psíquica. And some of these nurses, they were so touched, and they still, it was a life-changing event. Not only that, but knowing Lisa changed their whole life. Algunas personas fueron tocadas tan impresionantemente por esto que cambiaron sus vidas. Because it's a radical teaching, but yet it's very, very helpful, and I think people are left with this feeling of like, oh, this has changed my entire life direction. Es una enseñanza radical, pero creo que siento que ellas se fueron con el sentimiento de que esto va a cambiar mi vida. Yeah. My healing was for everyone's growth. Sí, mi sanación fue para el crecimiento de todos. Because then I sold the business too. Porque después vendí el negocio también. Which shifted all their lives. Y lo cual cambió todas sus vidas. Yeah, just a lot of healing. Hubo mucha sanación. Yeah, your decision for healing is for everyone's growth. Tu decisión de sanar es para el crecimiento de todos. It shifts people's world. Cambia el mundo de las personas. It opens up their mind. Abre sus mentes. Because people are witnesses. Estas personas son testigos. So, it wasn't as if Lisa just left her family never to see them again. Entonces no es como que Lisa se fue y dejó a su familia para no verlos de nuevo. I actually had many interactions with her son over the years. De hecho, yo tuve mucha interacción con su hijo a través de los años. In the United States and in Hawaii. En Estados Unidos y en Hawaii. And her daughter has gone through such a transformation. Y su hija ha pasado por una gran transformación. When you change your mind about yourself, the whole world will shift. Cuando cambias tu mentalidad acerca de ti misma, todo tu mundo cambia. And you may even see family relationships shift as well. Y también puedes ver cambios en las relaciones familiares. Beyond what you could even imagine. Algo que ni siquiera, más allá de lo que te hubieras imaginado. Because people are really thoughts. Porque las personas en realidad son pensamientos. They just reflect the thoughts in your mind. Ellos solo reflejan tus pensamientos en la mente. And when your mind lines up with God, y cuando tu mente se alinea con Dios, the blessings ripple out to the whole world. Las bendiciones se reparten a todo el mundo. I think that's a very important message that we share. Creo que ese es un mensaje muy importante que compartimos. This is not a journey of running away from things. Este no es un viaje de alejarte de las cosas. Or trying to hide away from something. O tratar de esconderte de algo. You have to face everything in your mind. Tienes que enfrentar todo en tu mente. Step by step. Paso a paso. And then when you do that, your mind is lit up. Y cuando haces eso, tu mente se ilumina. When I came down here this time and saw Lisa. Cuando vine esta vez y vi a Lisa. She said, "God, I am living the happy dream." Ella me dijo, "Dios, estoy viviendo el sueño feliz." She just had so much gratitude. Y tenía tanta gratitud. For the happiness that she was experiencing. Por la felicidad que está experimentando. And all it takes is to be identified with the Spirit. Y todo lo que se requiere es estar identificado con el Espíritu. And unidentified and unaffiliated with everything of the world. Y desidentificarte con cualquier cosa del mundo. Because if you try to compromise with that, porque si tratas de transigir en esto, you'll find you still have attachments. Te vas a encontrar que aún tienes apegos. Still have expectations. Aún tienes expectativas. And still have control. Y aún tienes control. Which really has nothing to do with God. Lo cual no tiene nada que ver con Dios. So maybe we just start opening it up to the audience. Así que quizás será bueno abrirlo ahora sí a la audiencia.
And we do have a chair here. Aquí tenemos una silla. which is venga. Good for a microphone. Lo cual es bueno para el micrófono. Because people who ask me, I want to hear the questions. I want to hear the. Las personas the dicen, es que quiero escuchar las preguntas de las personas. So if you've even got any kind of issue going on in your life and you want some. Cualquier situación, cualquier situación que estés pasando en tu vida. Yeah. O ejemplos. Yeah, I guess I just want to share about the gift of having mighty companions on the path. Quiero compartir el regalo de tener compañeros poderosos en el camino. And just the gift of those relationships that support your true identity. Y el regalo de tener esas relaciones verdaderas que apoyan a tu verdadera identidad. There's actually nothing more valuable. En realidad no hay nada más valioso. For the most precious relationships. Son las relaciones más preciosas. Because in this world. Porque en este mundo. No one's going to tell you who you are. Nadie te va a decir quién eres. This world is set up to keep you from not finding out who you are. Todo en este mundo está hecho para que no encuentres quién eres. Yeah, so these relationships, and I know that that's what this community is about. Entonces estas relaciones de las que se trata esta comunidad is just the space. Es el espacio. Just to hold the space. Es para sostener el espacio. For this true identity in your mind. Para esta identidad verdadera en tu mente. That's always there. Que siempre ha estado ahí. We're constantly forgetting. Y que constantemente lo olvidamos. Forgetting who we are. Olvidamos quiénes somos. And so it's such a gift to have those around you just to remind you who you are. Y es un regalo tenerlos alrededor tuyo para recordarte quién eres. And it takes mind training. Y se requiere entrenamiento mental. And it takes trust. Y requiere confianza. And it takes willingness. Y requiere voluntad. It's to question every single belief. Cuestionarte cada una de las creencias. Jesus says every belief must be questioned. Jesús dice cada creencia debe ser cuestionada. And so every single thought. Y cada pensamiento. In the mind that's coming up. En la mente que surja. Is just an opportunity. Es solo una oportunidad. To question. Para cuestionar. To forgive. Para perdonar. To open up. Para abrirte. To be willing. Para tener la voluntad y el deseo. To be completely wrong. Para tener de estar completamente equivocado. All the time. Todo el tiempo. You start to like it. Y te empieza a gustar. Yeah, there's an experience. Hay una experiencia. It's not words. No son palabras. It's a direct experience. Es una experiencia directa. It's a universal experience. Es una experiencia universal. It's completely defenseless. Es completamente indefenso. It's completely clean. Completamente limpio. And open. Y abierto. To the spirit. Al espíritu. For the mind to be used. Para que la mente sea utilizada. By God. Por Dios. And it's the most natural experience. Y es la experiencia más natural. It's the most content experience. Es la experiencia de más contento. It's so natural. Es tan natural. And it's where just this empty, clear space. Y es donde este espacio vacío y limpio. It's just pure. Es puro. And innocent. E inocente. And whole. Y santo. Y completo. And complete. Y santo y completo. I could go on forever. Y puedo seguir y seguir por siempre. It deepens. Y profundizas. Every day. Cada día. I'm in love with who I am. Es el recordar quién soy. And I'm in love with who you are. Estoy enamorada de quién soy y estoy enamorada de lo que tú eres. It's changeless. Es algo que no cambia. It's never been different. Nunca ha sido diferente. It's just covered up. Solo está cubierto. Just waiting to burst. Solo está esperando a surgir. Its natural state is to expand. Es el estado natural de expandirse. Eternally. Eternamente. Forever and ever. Por siempre y por siempre.
The mind of God is big. La mente de Dios es grande. It's very big. Es muy grande. It's magnitude. Es la magnitud. It's totally joyful. Es totalmente gozosa. Can I keep going? Y puedo seguir. It's delicious. Es delicioso. It's abundant. Y es abundante. Yeah, abundant. That's a really, really good word. Abundant. Abundante. Es una muy buena palabra. On page 11. I don't remember a lot. En la página 11. No recuerdo la línea. But Jesus says on page 11. Pero Jesús dice en la página 11. Truth is abundant. La verdad es abundante. And you are abundant. Y tú eres abundante. You are and have everything right now in complete abundance. Sorry. Tú eres y tienes todo en este momento en completa abundancia. The only problem is, el único problema es, you don't believe it. Que no lo crees. So all these thoughts in the mind, entonces todos estos pensamientos en la mente, are the accumulation, son la acumulación, the defense, de defensas, that is attacking, que está atacando, your reality, tu realidad. Your true self is just like this beautiful flower just waiting to be birthed. Tu verdadero ser es como esta flor que solamente está esperando florecer. And all your fears, y todos tus miedos, and all your doubts, y todas tus dudas, and all your shame, y toda tu vergüenza, and unworthiness, y no valía, sensación de no valer, and this guilt, y esta culpa, is just an accumulation of some past identity. Es solo una acumulación de una identidad pasada. Am I making any sense? Que no, ¿estoy haciendo sentido? This is deep. Esto es muy profundo. It's quantum physics. Es física cuántica. It's a projection. Es una proyección. It's an accumulation of memories. Es una acumulación de memorias. It's That's the Mexican way. In slow motion, the Mexican translation. Very good. And so we start just where we're at. Y entonces empezamos donde estamos. We become like little children. Nos convertimos en niños pequeños. And just become willing. Y empezamos a desear. Just to trust. A confiar. It's our heart's desire. Es el deseo de nuestro corazón. Yeah. Like our heart will lead us. Como que el corazón nos está guiando. And that's how I feel like my heart's led me to you. Y así es como yo siento que mi corazón me guió a ti. This desire for truth. Este deseo de la verdad. Yeah, I think what's helpful about Lisa's life. Creo que lo que es de ayuda acerca de la vida de Lisa is that there seem to be a lot of extremes. Es que parece ser que hubiera muchos extremos. And for those of us that are familiar with the Bible, y para aquellos de nosotros que estamos familiarizados con la Biblia, Jesus had a pretty extreme life. Jesús tuvo una vida bastante extrema. Especially the last 3 years. Especialmente en los últimos 3 años. The crucifixion was an extreme teaching example. La crucifixión fue un ejemplo de enseñanza extremo. And similarly, Lisa has had many extremes in her life. Y similarmente, Lisa ha tenido muchos extremos en su vida. And these parables have helped people, many people, make it through their difficulties. Y estas parábolas han ayudado a mucha gente a pasar por sus dificultades. I have seen people go in for a one-on-one with Lisa. He visto a personas que han ido a sesiones de uno a uno con Lisa. And the person believes they have the most extreme, horrible life ever in the history of humankind. Y las personas creen que tienen la vida más horrible que ha existido en la vida. I can always trump them. Siempre puedo triplicar. And so,
When they come out of meeting with Lisa. Y cuando salen después de hablar con Lisa. It's like they have their tail in between their legs. Van con la cola entre las patas. They're stunned. Están asombrados. And we could just use some examples. Y podemos utilizar algunos ejemplos. One time, Lisa was called to testify in a court case, a court trial. Una vez, Lisa fue llamada a ser testigo en un juicio en la corte. And it involved the man who was in prison. Y esto involucraba a un hombre que estaba en prisión. On death row. En cadena perpetua. For raping and murdering Lisa's sister. Por violar a la hermana de Lisa. Violar y matar. And she was contacted by the state. Y la contactó el estado. To come and testify in support of the man. Para venir a testificar, dar testimonio apoyando al hombre. Instead of him being killed, electrocuted. En lugar de ser electrocutado. To testify to his truth, his true nature. Dar testimonio de su verdadera naturaleza. And Lisa came to me and several of us and said, "You want to come with me?" Y Lisa vino a mí y con varios de nosotros y dijo, "¿Quieren venir conmigo?" We said, "No, this one's for you." Y le decimos, "No, esto es para ti." Because it turned into an extreme forgiveness opportunity. Porque era una oportunidad extrema de perdón. Not condoning any actions. No condenar ninguna acción. But going to see the innocence. Sino ir y ver la inocencia. And testify for the innocence. Y dar testimonio de la inocencia. And testify for the teachings of Jesus. Y dar testimonio de las enseñanzas de Jesús. Of true forgiveness. Del verdadero perdón. In the face of a very extreme example. En la cara de un ejemplo muy extremo. Because in the same trial was Lisa's mother. Porque en el mismo juicio estaba la mamá de Lisa. And did you have, and her sister. Y su hermana. Yeah. Who were testifying against the man. Que estaban testificando en contra del hombre. And Lisa was called by the state to support this man. Y Lisa fue llamada por el estado para apoyar a este hombre. So this is an example of just one of the extreme conditions. Entonces este es un ejemplo de solo una de las condiciones extremas. To go in prayer. Entrar en oración. And to testify under oath. Y dar testimonio bajo juramento. About what her convictions are. Acerca de sus convicciones. And she was even questioned under oath about A Course in Miracles. E incluso le preguntaron bajo juramento acerca del curso de milagros. They said, "Isn't it true, Miss Fair?" Y le dijeron, ¿no es cierto esto? Is it true, Miss Fair? They were addressing me in the courtroom. Miss Fair? That's my name. Lisa Fair. It's Miss Fair. Miss Fair. Okay. In the courtroom. Esto es verdad, señorita Fair es su apellido. And they said, "Isn't it true, Miss Fair?" Esto es verdad, señorita Fair. They said that you study a book called A Course in Miracles. Que usted estudia un libro llamado Un Curso de Milagros. And I said, "Yes, it is." Y yo dije, sí, sí es. And thus it begins. y todo comenzó. The courtroom was like... y la corte it's like you can make choqueó. Movies out of this stuff. That's great! Es como si se hubiera mostrado las movies. It is, it's the greatest movie. Who makes this stuff up? Now, you know, actually that was probably the most powerful experience of my whole life. Quizás esa es una de las parábolas más extremas de toda mi vida. Because I just felt like it was an assignment. Porque yo sentí como que era una tarea. And it was all for me. Y todo era para mí.
it just, I never saw somebody wanting to experience innocence so much. Yo nunca había visto a alguien queriendo experimentar la inocencia tanto. I felt like he was sitting on the edge of his seat waiting for someone. Sentí que él estaba sentado a la orilla de la silla esperando a alguien. To tell him who he was. Que le dijera quién era él. And I just, yeah, I just felt like it was all for me. Y sí, yo sentí que eso era para mí. And like I didn't even realize it till after I left the courtroom. Y lo que yo no me di cuenta hasta después de que dejé la sala. Yeah, just the depth of my own innocence. La profundidad de mi propia inocencia. Yeah, so I felt like that instant when I actually got to talk to him. Entonces sentí ese instante cuando tenía que hablar con él. And the courtroom. En la corte. And to tell them that this is the words of Jesus Christ. Y decirles que estas son las palabras de Jesús Cristo. No matter if it's coming out of a Course of Miracles. No importa que salgan del curso de milagros. Or the Bible. O de la Biblia. And the most beautiful thing was. Y lo más hermoso fue. Is that I know that he received it that day. Que yo sabía que él había recibido la fecha de muerte. Because I received it. Porque yo la recibí. No, no, no. Because she had received it. The man who had killed her, raped and killed her sister. Mm-hmm. Yes. He received. Received the love. He received the experience. Él recibió la experiencia porque ella la recibió. Ella supo que él había recibido porque ella la recibió. And I felt like our assignment was finished. Y sentí que esa tarea ya estaba cumplida. And it felt just complete. Y se sintió que ya estaba completa. And I kind of waved and walked out of the courtroom and just felt this blessing for myself. Y les dije adiós, salí de la corte y sentí esta bendición en mí. And kind of left it all go. Y solté todo. But there's a really great part to this story. Pero hay una gran parte, una parte muy padre en esta historia. Because he wasn't released from death row that time. Porque él no fue liberado de su sentencia de muerte en ese momento. But just recently, last Good Friday, Easter. Pero hasta el Viernes Santo. My daughter calls me up. Mi hija me llama. And she says, you need to get the paper. Y me dice que necesita el periódico. She said, Freeman May is on the front page of the paper. Y dice, el nombre de esta persona dice, está en la página principal del periódico. He's been released from death row. Él ya lo liberaron de su sentencia de muerte. And so I read the article. Y leí el artículo. And they deemed him insane. Y lo declararon demente. Because he believes he's innocent. Porque él creía que era inocente. Is that the best parable you ever heard in your life? Esa es la mejor parte. That's what got him out. That's what got him out. Eso fue lo que lo sacó cuando él juró que era inocente. They said, "How can you say that?" Y le dijeron, "¿Cómo puedes decir eso?" When all the evidence proves to your guilt. Cuando toda la evidencia apunta a tu culpa. And he said, y él dijo, "It is the Lord's will that it be so." Es el deseo de Dios que sea así. And that was in the newspaper. Y eso estaba en el periódico. And they deemed him insane. Y lo declararon demente. Backwards and upside down in this world. Todo al revés. In this world, the innocent are perceived as guilty. En este mundo, la inocencia se percibe como culpa. And there's another good part to that story. Y hay otra parte buena en esta historia. Well, while the trial was going on, mientras a lo largo del juicio, her son had gone in, was in the trial. Su hijo había entrado al juicio.
And Lisa had to wait to be called to the stand. Y Lisa estaba esperando a ser llamada al estrado. So she was with by herself for hours. Entonces ella estuvo sola por horas. And she was just praying to Jesus. Y estaba orando a Jesús. Saying, just help me. Diciéndole, ayúdame. I need your strength. I need your help. Necesito tu fuerza. Necesito tu ayuda. And I said, then, I need to know that you're with me. y necesito saber que estás conmigo. Yeah. And then she looked at the wall. Y después vio la pared. And Jesus appeared to her. Y Jesús se le apareció. Right? Wasn't it in the marble? Ahí en el mármol. I'm sitting there in the courthouse. Estoy sentada ahí en la corte. And I say, give me a little sign that you're with me. Y le digo, dame una señal de que estás conmigo. I need something. Necesito algo. And all of a sudden I saw this little cross in this marble. It was this marble wall. Y después vi una pequeña cruz ahí en esa pared de mármol. And so I looked at the cross and I thought, oh, that's beautiful. Y la vi y dije, ah, es hermoso. And then all of a sudden I looked and it was the hugest image of Jesus right there in the marble. Y de repente vi y ahí estaba la imagen más grande de Jesús ahí en el mármol. His hair, su cabello, his beard, everything was right barba, there in the marble. Todo, todo estaba ahí en el mármol. As plain as day. Tan claro como el día. And I just start jumping up and down all. Y empecé a saltar de arriba abajo. I couldn't even believe it. No lo podía creer. And I'm like, oh my God, it's dije, Jesus right there in the marble. Y dije, ah, es Jesús está ahí en el mármol. And there's these attorneys walking by. Y todos estos abogados aquí caminando, pasando. And I'm like, I stopped an attorney. I said, listen. Detuve a un abogado y le dije, escuche. I said, I'm out here praying. Yo estoy aquí orando. I said, for Jesus to be with me. I said, and look, I said, there's this picture of Jesus right there in the marble. Le pedí a Dios, muéstrame que estás conmigo y mire, aquí está Jesús en el mármol. He turned around and looked at the marble and he went, y él volteó al mármol y se puso así. He said he worked there 20 years and never saw that. Y dijo, he trabajado aquí durante 20 años y nunca la había visto. And then another guy walks by. Y después pasa otra persona. I want to tell everybody. Y yo les quería decir a todos. I said, oh, and then this one guy says, what trial are you here for? Y esta otra persona le dice, ¿para qué juicio está usted aquí? I said, the murderer on death row. Yo le dije, para este. Yeah, that was all I needed for that thing. That was just really, really, really. Y eso era todo lo que yo necesitaba. Yeah, I actually wanted to take a picture of that. Entonces, en realidad, yo quería tomar una foto de eso. Yeah. This was before your iPhone days. Yeah. Eso fue antes de sus días del iPhone. Yeah, miracles, they build conviction. Los milagros crean convicción. You need to have a very strong conviction in your heart. Necesitas una convicción muy fuerte en tu corazón. And they will keep coming. Y van a seguir llegando. Keep convincing you. Van a seguir convenciéndote. Yeah, beyond a shadow of a doubt. Sin lugar a duda. Yeah. And the mind will resist. Y entonces la mente se va a resistir. I think of about a parable when Lisa was still the CEO of a company. Estoy pensando acerca de una parábola cuando Lisa todavía era la presidente de su compañía. And as the president, she was to deliver the annual report. Y como presidente tenía que entregar el reporte anual. On the success or the finances of the corporation. Respecto a las finanzas de la corporación. And so she had to stand up in front of the whole corporation to deliver this paper. Y tenía que pararse al frente de toda esta corporación para entregar este reporte. But she couldn't do it. Pero ella no podía hacerlo. That's how she knew that she was letting go of her career and her position. Así fue como ella supo que estaba soltando su carrera, su posición. You want to share how that went? Do you remember? She stood there. Yeah, I just was up there and just had been traveling with David. Sí, yo estaba ahí. Acababa de viajar con David. Talking about God all the time. Hablando de Dios todo el tiempo. And then I had to go up there and tell about the, yeah. Y después boring tenía, stuff. Tenía que ir a hablar a cosas del mundo.
the meaningless nothingness. Cosas que sin significado. And actually, I couldn't even read it. Y ni siquiera podía leerlo. And so I'm standing up there, and I had 150 people there. Entonces estoy al frente de 150 personas que estaban ahí. What did he say? Shareholders. They weren't shareholders. They were my employees, actually. Todos eran mis empleados, no eran accionistas. They're all there. Todos estaban ahí. And I just looked down at the paper. Y yo nada más vi el reporte. And I said, I can't do this. Y les dije, no puedo hacer esto. And so I called my nursing manager at the time. Entonces llamé a mi gerente de las enfermeras. And I said, Heather, you got to do this. Y le dije, tú tienes que hacer esto. I'm not going to be able to use my mouth for this. No voy a, no es posible que yo use mi boca para esto. So I went to the back of the room. Entonces fui al fondo de la habitación. And I was completely shattered. Y estaba completamente destrozada. I thought, what is happening to me? Y pensé, ¿qué me está pasando? I'm not able to do this anymore. Ya no puedo hacer esto más. And just, I was just feeling just a lot of shame. Y estaba sintiendo vergüenza. And all of a sudden I heard, gather the children and go into the church. Y de repente escuché, junta los niños y vayan a la iglesia. The nurses had their children with them. Las enfermeras tenían ahí a sus and niños. The children were there too. También estaban ahí los niños. To gather all the voice said, gather the children and go into the church. Ajá, entonces la voz le dijo, recoge a los niños, junta a los niños y llévalos a la iglesia. Yeah, the children were on one side of the whole cafeteria. Y los niños estaban a un lado de la cafetería. We were in a church. Estábamos en una iglesia. And we were in the cafeteria. Y estábamos en la cafetería. And then I'm sitting there and I heard again, gather the children and go into the church. Y de nuevo escuché, recoge a los niños y llévalos a la iglesia. And I thought, there's no way I'm doing that. Y yo pensé, no hay manera de que yo pueda hacer eso. It was disruptive enough already to not give the talk. I'm but sitting now, in the back. I wanted to just disappear. Ya era suficiente no poder dar la palabra, el reporte. Ahora también tener que hacer eso. Y si yo quería desaparecer. And then it said it really loud. Y después me gather lo the dijo, children and go into the church. Y después me lo dijo muy fuerte. Junta a los niños y llévalos a la iglesia. So I slowly went over. Entonces lentamente pasé por ahí. To all these children. A través de todos estos niños. And I said, come on, we're going to go into the church. Y les dije, vengan, vamos a ir a la iglesia. And I just took them like, and they all just got up. Y ellos se pusieron de pie. The boss. Porque era la jefe. And they all followed me into the church like little ducks. Y me siguieron a la iglesia como patitos. And I don't even know what I'm doing. Y yo no sabía ni siquiera qué estaba haciendo. And I'm walking in there. Y entro ahí. And these children were like all happy. Y estos niños estaban todos felices. And we kind of walked in. Y entramos. And all of a sudden they kind of sat in the pews. Y de repente and se sentaron. And I stood up at the pulpit. Y uno de ellos se sentó. Y ella estaba pasada en el parada en el púlpito. And so then I'm looking at these kids are looking at me. Y veo que estos niños me están viendo. And I just start singing. Y yo empecé a cantar. I got the joy, 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 joy. Yo tengo el gozo, gozo, gozo. It was so powerful. Y fue muy poderoso. Because I thought this is what I'm supposed to be doing. Porque dije, esto es lo que se supone que esté haciendo. And actually, that was the last staff meeting I ever did. Y en realidad, ese fue la última reunión del staff que tuve. Yeah, and it was so beautiful. Y fue tan hermoso. Because the mothers just came in and got their children. Porque las mamás vinieron y recogieron a sus niños. And said, thank you, Lisa. Y dijeron, gracias, Lisa. Bye. Adiós. No one even questioned. Ni siquiera me preguntaron. Like I'm in the church. Porque estaba en la iglesia. I'm like, yeah. And then those same five women.
The same five women that worked in my office. Y las mismas cinco mujeres que trabajaban en mi oficina. Came in and said. Vinieron y me dijeron. What the hell are you doing? ¿Qué diablos estás haciendo? And I said, I'm never doing that ever again. Y les dije, no voy a volver a hacerlo de nuevo. I said, I'm never going to be able to do this anymore. Yo creo que no voy a ser capaz de hacer esto de nuevo. And that actually was the last time. Y en realidad, esa fue la última vez. Yeah. That shows miracles lead the way. Eso nos muestra que los caminos, los milagros nos muestran el camino. Even when you're resistant to stepping aside from something that's familiar. Aun cuando la resistencia se hace a un lado de las cosas familiares. Because God knows the prayer of your heart. Porque Dios sabe la oración de tu corazón. Before you even say a word. Antes de que tú digas una sola palabra. So if you feel you want to use your life by serving God. Entonces, si tú sientes que quieres utilizar tu vida para servir a Dios. In a very joyful, happy way. De una manera muy gozosa. You don't even have to figure it out. Ni siquiera tienes que imaginarte cómo. You just show up with willingness. Nada más muéstrate con esa disposición. Mm-hmm. And after all those travels, the miracles just swept right in and continued on. Y a través de todos estos viajes, los milagros siguieron entrando. And it continued on with even the selling of the business. Y continuaron incluso con la venta del negocio. At one point, I guess I gave a prophecy that Lisa would sell her business. Llegó un punto en el que yo hice esa profecía de que Lisa iba a vender su negocio. To which she replied. You're out of your mind. Y lo que ella me respondió fue, ¿estás loco? But eventually, with the Holy Spirit's help. Pero eventualmente, con la ayuda del Espíritu Santo. Many angels that came in. Llegaron muchos ángeles. How many days did it take you to sell your business? ¿Cuántos días te tomó vender tu negocio? 2 days. 2 días. She put it up for sale. De ponerlo en venta con él. And then she couldn't believe it. Y no podía creerlo. When 2 days later. Cuando 2 días más tarde. Somebody from the stock exchange. Nasdaq. Alguien de la bolsa de valores. Nasdaq, had put a bid in to buy her business in 2 days. Había puesto una oferta para comprar su negocio. Yeah. 2 días. And it was finished in 30 days. Y se terminó en 30 días. It was all gone. Todo se fue. And the funny thing was, she couldn't believe that it actually sold. Y ella no podía creer que lo había vendido. So she goes into work. Entonces va al trabajo. And they had published it in the local newspaper. Y lo habían publicado en el periódico local. Business Monday. Lunes de negocios. So all of her employees and friends said, "What's the deal? You sold the company." Y todos sus empleados le dijeron, "¿De qué se trata? ¿Vendiste la compañía?" She said, "What? I did not." Y ella dijo, ¿qué? No lo hice. I was in total denial. She was in Estaba such denial. En la negación total. That she couldn't Never even... underestimate denial. Nunca subestime la negación. So they got the newspaper. They said, "We read it in the paper." Entonces le llevan el periódico. Le dicen, "Mira, lo leímos en el periódico." So the Holy Spirit can work swiftly. Entonces el Espíritu trabaja rápidamente. If you have a calling. Si tienes un llamado. That's what happened. Yeah, so I thought they'd bail out. Entonces creo que ellos creía que era algo inventado. Yeah, so I thought for sure they'd bail out, and I didn't really need to tell anybody till the end. Y ni siquiera tuve que decirle nada a nadie hasta el final. When Lisa was sharing how she went through the darkness, I felt like pounding and all my... I felt it. I felt that I am so scared about that, to go through the darkness. And I have felt that I have gone through the darkness. I have started. And, but somehow I'm seeing now that this is scaring for me. And I just wanted to expose it. Le estaba diciendo que cuando Lisa estaba compartiendo,
que ella había pasado por la oscuridad y todo su viaje de la oscuridad, yo empecé a ver que empezó a surgir mucho miedo en mí de pasar por ahí, y que aunque siento que ya empecé a pasar desde hace rato, como que empecé a ver que estaba surgiendo mucho miedo de tener que pasar por la oscuridad. And I know it's I have to, because I want to be free. Y sé que tengo que hacerlo porque quiero ser libre. Yeah, but God doesn't give you nothing you can't handle. Dios no te va a dar nada que no puedas manejar. Ever. Nunca. It's beautiful. Es hermoso. I'm so grateful for every single, you know, fear and doubt and unworthiness and shame that's come up. But, you know, this is the good news, and that's what I've been telling everybody here, you know, in our community and stuff. You don't need to go through that. Yo estoy muy agradecida por cada miedo, por cada duda, por cada vergüenza, por cada sentimiento de no ser valiosa que surgió. Pero lo que yo les digo a toda mi comunidad es que no tienes que pasar por ahí. I already did it. Porque yo ya lo hice. Just as sitting in this room, solo por estar sentada en este cuarto, is flushing it up. Ya se está limpiando. It's very powerful. Es muy poderoso. And it doesn't have to play out. Y ya no tiene que ser representado afuera. Yeah. Then let's stay sitting here. That's it. Vamos a quedarnos aquí sentados. Yes. This is the advantage of it. It is. You can learn from these parables. Esto es lo hermoso de esto. Puedes aprender de estas parábolas. We're just giving you the tip of the iceberg tonight. Solo les estamos dando la punta del iceberg esta flushing noche. It up. Yeah. Pero está limpiando, está siendo limpiado. And actually, there was a point in Lisa's life when she was suicidal. Mm. Hubo un punto en la vida de Lisa en la que ella fue suicida. And very, very close to killing herself. Y estuvo muy cerca de matarse. Twice, I would say. Dos veces. Yeah. Dos veces llegó a ese punto. But it was a mystical experience, angelic mystical experience. Pero fue una experiencia mística angélica. That gave her a real expanded awareness. Que le dio una expansión muy grande de conciencia. Because at this mystical experience, she had A Course in Miracles in her house. Porque en esta experiencia mística ella tenía un curso de milagros en su casa. But she couldn't understand it. Pero no podía entenderlo. But after the mystical experience, pero después de esta experiencia mística, she opened up the course, abrió el curso, and every word spoke to her. Y cada palabra le habló. Your mind can open up in just one instant. Tu mente se puede abrir en solo un instante. If it's really the prayer of your heart. Si es realmente la oración de tu corazón. And just in the course of our holy relationship. Y simplemente en el curso de nuestra relación santa. When there was very, very dark times. En donde hubo muchos momentos muy oscuros. The spirit was there so strong. El espíritu estuvo ahí de manera muy fuerte. Always with an answer. Siempre con una respuesta. Just a guidance. La guía. And even though at times Lisa had huge resistance. Y aunque a veces Lisa tuvo mucha resistencia. And she would like rush into the darkness. Y se volvía a regresar rápidamente a la oscuridad. She couldn't stay there. No podía quedarse ahí. She always was pulled through. Siempre fue sacada hacia afuera. And I feel it was the power of our joining. Y siento que esto se dio por el poder de nuestra unión. When you go for awakening, cuando quieres la iluminación, el despertar, the ego will try everything to sabotage your journey. El ego hará todo por sabotear tu viaje. It is a death wish. Es un deseo de muerte. But if you stay joined and connected, pero si te mantienes unido y conectado, it always shows you the way. Siempre te muestra el camino. And when she says she's gone through this and she's done it, y cuando ella dijo que ya pasó por esto y que ya lo hizo, it means you don't have to go through all of time and space working this out on your own. Quiere decir que ya no tienes que ir por todo el tiempo y el espacio trabajando esto por ti mismo. That's why we're giving you these parables. Es por esto que yo te estoy dando estas parábolas.
It's all part of saving time. Todo es parte de ahorrar tiempo. And that's why we have this community. Y es por esto que tenemos esta comunidad. It's really saving time for the whole universe. Está ahorrando tiempo para todo el universo. Not just a handful of people. No para unas cuantas personas. So I saw a hand go up. Vi una mano que se levantó. Sentí lo mismo que tú cuando estaba compartiendo. She felt the same as me when you were sharing. Ajá. Pero mi pregunta es, tú dijiste que tú tenías a David como compañero poderoso y nunca te suelta la mano. Y nosotros que estamos acá en México. My question is, you said you had David all the time with you and he never let go of your hand. But what about us that we are here in Mexico? I'm in Mexico now. No. Estoy en México ahora. Yeah, but pero sí, o sea, para nosotros no tenemos a David o un compañero poderoso que te acompañe todo el tiempo si quieres entrar de una vez para salir. But we don't have a mighty companion with us all the time if you want to go all the way. Well, this is one thing I do want to say. Esto es algo que quiero decir. That even though David was with me, que aunque David estaba conmigo, he was not physically with me all the time. No estaba físicamente conmigo todo el tiempo. David was traveling the world. David estaba viajando por el mundo. He was just someone I would talk to on the phone. Era alguien con quien yo hablaba por teléfono. I had to do the work. Yo tuve que hacer el trabajo. Okay. I had to look at the stuff in my own mind. No one, I mean, he can remind me who I am. Yo tuve que ver lo que estaba en mi mente. Él puede recordarme quién soy. But it really was about, you know, it's self-responsibility. Pero todo esto se trata de mi responsabilidad propia. It's between you and God in the end. Es entre tú y Dios al final. But there is support, I feel. Pero sí hay apoyo, yo siento. Okay. Bueno, pero aparte ella dijo que ya no tenemos que pasar por. But you already said that we don't have to go to that, through that. No. No. Just talking about this is enough. Solo hablar de esto es suficiente. You guys have already gone through it right here. Ya lo pasaron al estar aquí. Gracias. Thank you. Hablando de eso de que no tenemos que pasar, bueno, Jesús lo menciona en el curso que la crucifixión fue como lo extremo, ¿no? Talking about what you said about we don't have to go through that, Jesus said in the course that we don't have to go through the crucifixion. Él dijo que era el último viaje inútil. ¿Qué hizo por todos? He did it for all of us. ¿Toda la filiación? For all the humanity. The sonship. Oh. Amen. That's why we're Amen. That's why we're so happy. Es por eso que estamos tan contentos. We These are parables. Estas son parábolas. Right. It's just examples. Son solo ejemplos. She doesn't even remember half of them. I know. He's the only one that does. Ella ya ni siquiera se acuerda de ella. I start to tell the parable, and she's like waiting to see what's going to happen. Cuando yo empiezo a decir una parábola, ella se queda así. Yeah. ¿Qué es lo que va a pasar? Yeah. Ya ni siquiera se acuerda de. Because she's not identified with the parables at all. Ya no se identifica con estas parábolas para nada. That's the good news. Esa es la buena noticia. Yeah. Yeah, actually with technology and the internet. De hecho, con la tecnología y el internet. It's so easy to share these deep teachings and examples. Es muy fácil compartir estos profundos ejemplos y estas enseñanzas. A lot of you said during the first night that you had met me through the internet, YouTube. Muchos dijeron que me conocieron a través del internet, del YouTube. So like in the old days of spirituality, you had to make a pilgrimage to Mecca or travel thousands of miles to meet
a person, a teacher. Hace muchos años en la espiritualidad tenías que viajar muchas millas a la Meca o para encontrar un maestro, tenías que ir grandes distancias. Nowadays, you get your coffee, your tea. En estos días, you put on your slippers. Coges tu café, tu té, te pones robe, tus pantuflas, tu bata. Oh, nice. You nestle in, turn your computer on, wait for it to come up. Te acurrucas, prendes tu computadora right. Y esperas. That's your pilgrimage. Y ese es tu viaje. Esta es tu procesión. I had to go to Mecca. Yo tuve que ir a la Meca. That was the old way, but we're, pero esa fue this la vieja is the new generation. Esta es una nueva generación. Pero lo hicimos. Now it's really a piece of cake. Realmente ahora es algo muy fácil, muy sencillo. So even if you have stuff coming up while you're listening to Lisa. Así que aunque hay cosas que estén surgiendo en ti mientras escuchas a Lisa. You're just going through the darkness right now and very fast. Estás yendo a través de la oscuridad ahora mismo y muy rápidamente. But it always ends in laughter. Pero siempre se acaba en risa. If you hang around with us, you'll see it always ends up in a big laugh. Si te quedas alrededor de nosotros, te darás cuenta que siempre se acaba con una gran risa. Sometimes we start laughing even before it comes to us. We feel it coming and we start laughing. A veces empezamos a reírnos antes de que llegue porque lo sentimos y empezamos a reír. Yeah, because that's the resurrection. That's what the resurrection of the mind is about. Porque de esto se trata la resurrección de la mente. When Jesus came out of the tomb, when the body came out, that was just a little symbol. Cuando Jesús salió de la tumba y su cuerpo salió, fue solo un pequeño símbolo. But actually, resurrection or forgiveness is in the mind. Pero de hecho, la resurrección y el perdón están en la mente. So you don't even have to worry about resurrected bodies. Así que no tienen que preocuparse de cuerpos resucitados. You know, that's really not the point of anything. Ese no es el punto para nada. But when you are upset or angry. Pero cuando estás molesto o enojado. Or you have fear or guilt. O tienes culpa o miedo. Or shame. O vergüenza. It means you still believe in the crucifixion of God's Son. Quiere decir que todavía crees en la crucifixión del Hijo de Dios. It's like a state of mind crucifixion. Es como una crucifixión del estado mental. Even if you're just a little bit irritated or annoyed. Aunque solo estés un poco irritado o molesto. It's still a belief in the crucifixion. Todavía es una creencia en la crucifixión. Because there really are no degrees of death. Porque realmente no hay grados de muerte. Even a little irritation is really death. Aún incluso una pequeña irritación es muerte. Because you cannot be irritated and be in joy. Porque no puedes estar irritado y estar en gozo. You can't be irritated and be truly happy. No puedes estar irritado y estar verdaderamente feliz. And nowadays there's so many helpful tools. Y ahora hay muchas herramientas muy útiles. We made this tool called Mystical Mind Training. Ahora tenemos esta herramienta llamado entrenamiento de la mente mística. Bueno, entrenamiento místico mental. Yes. And Jeff helped start the program down here in Mexico. Y Jeff ha empezado este programa aquí en México. It's a giant translation project. Es un proyecto muy grande de traducción. And it will require lots of volunteer support. Y va a requerir de muchos voluntarios para apoyar. Or financial support. O un apoyo financiero. But when the tool is complete, it's like having the Holy Spirit on the internet. Pero cuando esta herramienta esté completa, es como tener el Espíritu Santo en el Internet. People will sign in when they can't sleep at night and work with this program and have enormous healings that happen. La gente se meterá cuando no pueda dormir de noche y va a trabajar con este programa y va a tener una gran sanación. And even this, La Casa de Milagros. Y aún esto, La Casa de Milagros. This is just in its beginning. Solo está comenzando. In these past 2 years, it's just starting to take off. En estos pasados 2 años, está empezando a despegar.
When I first came to Guadalajara. La primera vez que vine a Guadalajara. And Sonia and Jesus were there. Sonia y Jesús estuvieron allí. I had already heard that we would have a urban ministry. Ya había escuchado que íbamos a tener un ministerio urbano. Jesus was saying, "Go to the people." Jesús me estaba diciendo, "Ve a la gente." And this is where we were sent. Y aquí es a donde nos enviaron. And now we like it very much. Y ahora nos gusta mucho. I like it. Me gusta. And you may see more of us than you can even imagine. Ah, y pueden ver más de lo que se imaginan de nosotros. So it's a very tangible support. Es un apoyo muy muy accesible, muy tangible. Yeah, we're just watching how it unfolds. Estamos viendo, observando cómo se desenvuelve. We expect miracles. Esperamos milagros. Yes, it's fairly rare for me to do a retreat like a full week. Es muy raro que yo haga un retiro de toda una semana. With translations all the way through. Con traducción todo el tiempo. And so that it is happening here in Mexico is because it's there's a calling for it. Y si esto está sucediendo aquí en México es porque hay un llamado que lo está pidiendo. There are more Course in Miracles students in Mexico and Argentina than anywhere else in the world. Hay más estudiantes del curso de milagros en México y Argentina que en ninguna otra parte del mundo. Originally, Jesus dictated the Course in Miracles in English. Originalmente, Jesús dictó el curso en inglés. And therefore, the book was published in English. Y por lo tanto, el libro fue publicado en inglés. But Rosa Maria Wynn translated it into Spanish. Pero Rosa María Wynn lo tradujo al español. And now there are more Spanish Course in Miracles books sold than English books. Y ahora hay más libros en español del curso vendidos que los de inglés. The Spanish has overtaken the original language. El español ya sobrepasó al lenguaje original. Because there is a call for it in the heart. Porque en el corazón hay un llamado por él. A deep call to know Jesus. Un llamado muy profundo para conocer a Jesús. And we are all here to serve that plan. Y todos estamos aquí para servir ese plan. Yeah. So I feel there are many, many helpful tools and there's just a very helpful connection. Y siento que hay muchas, muchas herramientas muy útiles y una conexión muy útil que se está ofreciendo. Yeah, this is our life. Esta es nuestra vida. Yeah, I feel the need to ask something that has been in my mind. Estoy pensando preguntar algo que está en mi mente. For a long time, since I've been coming to the community. Esto ha estado en mi mente por un largo tiempo desde que empecé a venir a la comunidad. It's the relationship that we can have with the Holy Spirit. Es la relación que podemos tener con el Espíritu Santo. Because I understand that each path, each curriculum is very highly individualized from the course. Porque entiendo que cada camino es individualizado. And in my experience so far. Y en mi experiencia hasta ahora. In my little experience. En mi pequeña experiencia. Like I was explaining when I did my introduction, I've been close to my friend, the Holy Spirit. Como lo expliqué cuando estaba haciendo mi estudio. He estado muy cerca de mi amigo el Espíritu Santo. And I've been really used, especially since I started to work with the course now, to really talk to him a lot. Y desde que empecé a estudiar el curso, realmente hablo mucho con él. And I use kind of little tricks to make me fun, that resonate with my heart, like I call him my guardian angel. I call him my big brother, my brother of love, my spirit of love, my presence of love. Just different words that kind of resonate with me. Y uso diferentes trucos que sirven para mí, como llamarlo mi ángel, mi ángel guardián, mi presencia de amor,
muchos nombres amorosos que sirven para mí. And each time I really connect with them, I really feel like you have the tingling in your heart. I feel a pressure in my front head. Y cada vez que me conecto con él, yo siento una pulsación aquí en mi frente. And I know that he loves me dearly, dearly, like not even dearly, it's just kind of love I don't even understand, like just this beautiful, beautiful, can't even express it. Y sé que él me ama profundamente con un tipo de amor que ni siquiera puedo expresar. And since I've been doing the course, I really feel that relationship being really stronger and stronger. Y desde que estoy en el curso siento que esto sea la relación se ha fortalecido cada vez más. And I know that I'm still with my ego, and I know that I still have a lot of resistance. Y sé que todavía tengo miedos y tengo resistencia. But I have the feeling also that he knows how to work with me. Pero sé también que él sabe cómo trabajar conmigo. So I feel sometimes that when I try too hard to work. Siento a veces que cuando yo trato muy fuerte de trabajar. The mind training. Trabajar este entrenamiento mental. I get caught into the guilt. Me atrapa la culpa. Almost like when you're at school and you're not doing the proper job. Casi como cuando estás en la escuela y no estás haciendo bien el trabajo. And I've been feeling lately more and more. Y he estado sintiendo más últimamente. That what I'm asking all the time is for spirit to purify my thoughts. Que le estoy pidiendo al espíritu que purifique mis pensamientos. Purify my beliefs. Que purifique mis creencias. And unify my desire. Que unifique mi deseo. But I feel like I don't have any control on the process of it. Pero siento que no tengo ningún control en este proceso. And I have it seems to me that I have a pretty nice dream so far. Y siento que hasta ahorita he tenido un sueño bastante bonito. I haven't had difficulties in my life. No he tenido realmente dificultades hasta ahora en mi sueño. So, I'm just not sure if it's because I'm totally in denial of the darkness that is under. Y no sé si esto se debe a que estoy en negación de la oscuridad que está ahí abajo. But, or because spirit knows that I'm really scared of it and it's just helping me step by step, slowly, slowly. O porque él sabe que yo realmente estoy muy asustado por esto y me está llevando muy lentamente. To access it. Para poder accesarlo. But I really like the discussion we had also today about the trust. Pero también me gustó mucho la discusión que tuvimos hoy acerca de la confianza. Because I really feel that's the way I'm kind of dealing with it, in the sense that I'm trusting him that he's going to guide me step by step. Porque creo que esta es la manera en la que yo he confiado en él, que va a llevarme paso a paso. Without me having to be crucified. Sin que yo tenga que ser crucificado por ello. I'm aware it's maybe totally me trying to dive, you know, but that's why I'm just kind of want to open a discussion around that, because I feel pretty peaceful. Y he tratado de profundizar porque me siento muy en paz. I hope I'm not just having a big blind on my eyes and I'm just not like, you know. Y es como si tuviera los ojos vendados y pues, tú sabes. Yes. Yeah, my line of work that I love. Tengo un trabajo que amo. I know it's a saving screen, I know, but... Sé que es el protector de pantalla, yo lo sé, pero... A screensaver.
But it's a beautiful screensaver. Es un hermoso protector de pantalla. And I design screensaver all day long, so. Y estoy viendo este hermoso diseño todo el día. But I want to believe, I want to believe that we don't have to go through pain. Pero quisiera creer que no tenemos que pasar a través del dolor. That because he loves me so much, he loves us so much. Porque él me ama tanto. That I'm sure he wants us to wake up, you know, with less fun. Less like not going to the darkness to the bright light, but in a smooth way. Porque siento que él me ama tanto que creo que él quiere que pase de la oscuridad a la luz de una manera más gentil. But maybe it's my ego that is like trying to like hope that. Pero quizás es mi ego el que espera eso. So it's all the catch 22 that I'm not know how to like, you know. I didn't hear you. It's like a catch 22. I'm not sure how to say that in English. You know when. Es una situación en donde nunca ganas. Correcto, sí. But I do feel I've been feeling really really being taken care of. Pero realmente siento que hasta ahora he sido cuidado mucho, muy cuidado. And one of the first line of the course that really really hooked me up on the course was the fact that y una de las primeras líneas en que realmente me atraparon del curso fue is the fact that spirit was going to sweep all the stone on my path. Que el espíritu iba a quitar todas las piedras de mi camino. And I was not going to trip. Y no iba a quedar ninguna para que yo me tropezara. And I was like, oh, I love that. Y yo dije, esto me encanta. But it was really what really hooked me up on the course. Pero es realmente lo que me atrapó del curso. Yeah. Eso también me atrapó a mí porque fue gozo. So, yes, I'm just hoping I'm not delusioning myself here. Estoy esperando que no tenga que desengañarme a mí mismo. Thank you, Philippe. Yeah, there's a part in A Course in Miracles. Hay una parte en el curso de milagros. It says the Holy Spirit needs happy learners. Que dice el Espíritu Santo necesita aprendices felices. And a happy learner is a willing learner. Y un aprendiz feliz es un aprendiz dispuesto. And so if you have willingness, así que si tienes la disposición, you quickly learn that pain is optional. Rápidamente aprendes que el dolor es opcional. And the lessons come very quickly to a happy learner. Y las lecciones llegan muy rápidamente a un aprendiz feliz. Because happiness is the lesson. Porque la felicidad es la lección. And so you don't plan for resistance. Así que no planeas la resistencia. Or project it to the future. O proyectarla al futuro. You see that you will have many opportunities to trust. Tú ves que hay muchas oportunidades para confiar. And the Holy Spirit wants you to give all the trust to the Holy Spirit. Y el Espíritu Santo quiere que le entregues toda la confianza a él. To not try to run some aspects of the human life. Que no trates de controlar algunos aspectos de la vida humana. For example, like I've traveled around South America. Por ejemplo, yo viajé por Sudamérica. And people will say, I try to let the Holy Spirit run my life. Y las personas me decían, yo he tratado de que el Espíritu Santo dirija mi vida. But they say, but I have so many concerns about my children. Pero tengo muchas preocupaciones acerca de mis hijos. As if the Holy Spirit cannot handle the children. Como si el Espíritu Santo no pudiera manejar también a los hijos. Or they'll say, I trust the Holy Spirit for many things. O dicen, yo confío en el Espíritu Santo para muchas cosas. But not my bank account. Pero no mi cuenta bancaria.
I have to make sure I maintain my bank account. Tengo que asegurarme de mantener mi cuenta bancaria. And the Holy Spirit is too busy to be concerned about my bank account. El Espíritu Santo está muy ocupado para ocuparse de mi cuenta bancaria. So the happy learner just doesn't make exceptions in the trust. Entonces el aprendiz feliz no hace excepciones en la confianza. You don't hold like physical health or finances or relationships apart from that trust. No mantiene separada la salud física o las finanzas separados de esa confianza. And with that trust, the lessons come very quick. Y con esa confianza, las lecciones llegan muy rápido. I find that the Holy Spirit is very swift. Yo me di cuenta que el Espíritu Santo es muy rápido. And even though we talk about these parables as if they unfolded over many years, y aunque hablamos de estas parábolas como si se hubieran desarrollado hace muchos años, it really was always an invitation for help. En realidad siempre fue una invitación para ser ayudados. And sometimes there are sharp contrasts. Y algunas veces hay unos contrastes agudos. And that's just what's necessary at the time. Y eso es lo que se necesita en ese momento. Not necessary for everyone. No es necesario para todos. But it just seemed to be necessary in some of the things we talked about. Pero solo parece ser necesario en algunas de las cosas de las que hablamos. Yeah, I guess I'm actually experiencing this right here because, you know, the path is very individual. Sí, yo creo que yo lo estoy experimentando justo aquí porque, como saben, el camino es muy individual. And I feel like it's so supportive. Y yo siento que es muy de mucho apoyo. Like I'm so grateful for all of the healing. Como yo estoy tan agradecida por toda la sanación. Because I've never heard anybody's parables like that story. Que nunca he escuchado parábolas de como estas historias. And when people come to me and I join with them, cuando las personas vienen a mí y me uno a ellos, I truly can see the illusion of the issue. En realidad puedo ver la ilusión de la situación. It's like something's happened in my mind from it. That's a gift. Es como que algo sucede en mi mente. Es como un regalo. That's for all of us. Que es para todos nosotros. I'm seeing, you know, it's just not, it's for the whole. Lo veo y esto es para el todo. Yeah, it's, because I see that everybody else's path seems pretty gentle. Porque veo que el camino de todos los demás parece muy gentil. And there is resistances. Y existe resistencia. And there is control. Y también control. And there is shame. Y hay vergüenza. And there's unworthiness. Y hay no valía. And it is an annihilation. Y es una alienación. And it's not comfortable. Y no es cómodo. But it's being in a natural, I feel like it's just an unwinding of the mind. Pero creo que esto es algo natural en este deshacer de la mente. Back to our natural state. It's kind of like the Matrix. De regresar a nuestro estado natural. Es como en la matriz. It's a let go. Es un soltar. I mean, to realize that you actually have no control over the world. Darte cuenta de que en realidad no tienes control del mundo. To honestly say that your thoughts do not mean anything. Y honestamente decir que tus pensamientos no significan nada. It's a deep questioning. Es un cuestionamiento muy profundo. And it's, you know, it's not comfortable. Y no es cómodo. But it goes away. Pero se va. That's what I know. Eso es lo que yo sé. It's forgiveness. Es perdón. It's a willingness to question. Es un deseo de cuestionar. You know, question all the time. Cuestionar todo el tiempo. I am so surprised how much control I've had. Estoy tan sorprendida de cuánto control tenía. How much I really didn't trust. En cuanto no confiaba. God. En Dios. And the willingness to look at that. Y el deseo de ver eso. Doubt and fear. Esa duda, ese miedo. And to pray for help. Y orar para pedir ayuda. And it works. Y funciona. Something clears out. Algo se despeja. To have a mind that doesn't have those thoughts anymore, for real. Para no tener una mente que tenga esos pensamientos más. So it's not comfortable. We don't want to look at those thoughts. No es cómodo. No queremos ver esos pensamientos.
There's a section in the course that I love. Hay una sección del curso que yo amo. And it's something that's just, it's miraculous. Y es algo que es milagroso. It's the light of communication. Es la ley? Light of communication. La luz de la comunicación. Do you know that section? ¿Conoces esa sección? Oh, yeah. Who am I sitting beside here? That's a joke. It's a comedy. Sí. Yes. Oh, yeah, it's you. No, listen, this is good stuff. Escuchen, esto es algo bueno. Because Jesus says in the court, in the light of communication, porque Jesús dice en la luz de la comunicación, that only in its hiddenness is it real. Que solo, only in its hiddenness is it real. Solo cuando está escondido es real. So, the willingness to bring our thoughts up, entonces el deseo de que surjan nuestros pensamientos, and to the light, hacia la luz. The miracle is, el milagro es, they go away, que se van. And if you don't look at them, y si no los ves, and say no, y dices no, it stays alive, ahí permanecen vivos. And so this miracle, y entonces este milagro, of the light of the Holy Spirit, de la luz del Espíritu Santo, that does this healing, es el que hace la sanación. It's just this constant letting go of the mask. I think that es ese constante soltar la máscara. Gustavo was saying that. It's letting go of the mask. Es dejar ir las máscaras, quitarte las máscaras. It's a willing to lay down the defenses. Es un deseo de bajar las defensas. And to allow this natural, it's feel a little vulnerable. Y te sientes un poco vulnerable. And what you see is, y cuando ves esto, it goes away. Se va. It's a miracle. Es un milagro. And that's really what this community is about. Y de eso se trata esta comunidad. Is that it takes two, Jesus says in the course, y lo dice Jesús en el curso, que se requieren dos, that it takes two minds alike, que se requieren dos mentes semejantes, to make a belief real, para hacer una creencia real. So when there's two minds, entonces cuando hay dos mentes, and one mind doesn't believe in it, y una mente no cree en ella, for real, de verdad, it goes away. Se va. It's powerful. Es muy poderoso. Our minds are very, very powerful. Nuestras mentes son muy, muy poderosas. They created a whole world. Crearon todo un mundo. And so what you see is, entonces cuando lo ves, it's just taking the steps and seeing what comes up. Es solo dar los pasos y ver qué surge. And being honest. Y siendo honesto. About what you're experiencing. Acerca de lo que estás experimentando. Just sitting around saying this is all an illusion. Solamente sentarte y decir todo esto es una ilusión. Isn't going to work. No va a funcionar. You have to be honest and say, what do I really believe? Tienes que ser honesto y decir qué es lo que yo creo realmente. And then it can be healed. Entonces puede ser sanado. For real. Con seguridad. It goes away. Y se va. Illusion goes away. La ilusión se va. Truth is revealed in that. La verdad se revela en ella. And it's grace. Y es gracia. And I feel I don't know. It's doing it. Y es hacerlo. It's already doing it right here in this room. It's doing it. Todos en esta habitación lo están haciendo. Just in our desire for the truth, it's pushing up this experience, this uncomfortable. Solo nuestro deseo de la verdad está sacando toda esta incomodidad. But we're completely safe. Pero estamos completamente seguros. There's nothing to fear. No hay nada que temer. And so it's this kind of openness. Y se requiere esta apertura. It's opening. Esta abrirse. The first characteristic of a teacher of God. La primer característica de un maestro de Dios. Is trust. Es la confianza. And so it's a development of trust. Y entonces luego viene el desarrollo de la confianza. We can't just automatically trust. No podemos confiar automáticamente. So as we take the steps, entonces conforme vamos dando los pasos,
those obstacles will come up. Esos obstáculos van a surgir. And the trust gets deeper and deeper and deeper. Y la confianza se vuelve más y más profunda. And in the end, y al final, that trust is imperative. Esa confianza es imperativa. Because you have to, you will find out what is valuable and what is valueless. Porque te vas a dar cuenta lo que tiene valor y lo que no lo tiene. And what you find in the very end, y lo que vas a encontrar al final, through all those decisions to trust, a través de todas esas decisiones de confiar, it's the final decision. Es la decisión final. It's you find out what's truly valuable. Encontrar lo que es verdaderamente valioso. And that's the atonement. Y esa es la expiación. But all those steps were necessary to make that final decision. Pero todos esos pasos fueron necesarios para hacer esa decisión final. So it's this development each and every day. Entonces es este desarrollo cada día. It's becoming a child every day. Es convertirte en un niño cada día. Trusting every day. Confiar cada día. And then the mind comes into openness. Y entonces la mente viene a esa apertura. Which is the last characteristic of God. Que es la última característica de Dios. And it's through that development of trust. Y es a través de ese desarrollo de la confianza. And what we do here is, y lo que hacemos aquí es, we expose our private thoughts. Exponemos nuestros pensamientos privados. And we experience them. Y los experimentamos. That disappearing. Y desaparecen. In an experience. En una experiencia. And it's feeling that connection. Y es el sentir esa conexión. The telepathic connection. Esa conexión telepática. That we're in this relationship, you know, in union with God. La relación de conciencia interna con Dios. Does that make sense? Yes. ¿Hace I'm sentido just esto? Here. No, no estoy hablando. And it's not tied into a location. Esto no, no. Está limitado a una ubicación. Yeah. I know some of you take this back to Monterrey and practice in your daily lives. Sé que algunos de ustedes lo llevarán de regreso a Monterrey y lo van a practicar en sus vidas diarias. Patrice and Anita have had a beautiful community up in Los Angeles. Patricia y Anita han tenido una hermosa comunidad en Los Ángeles. Working with the teachings in a very uncompromising way. Trabajando con las enseñanzas de una manera que no transigen. And being mighty companions for each other through many different challenges. Y siendo compañeras poderosas una de la otra para muchos retos. This is the value of a mighty companion. Ese es el valor de un compañero poderoso. Someone who will join with you in the truth. Alguien que se va a unir contigo en la verdad. No matter what the thoughts are. No importa qué pensamientos sean. No matter what emotions come. No importa qué emociones surjan. It's very powerful. It is poderoso. Give me your hand. Dame tu mano. Sorry. And that's what this relationship with David has been about for me. Y de eso es lo que ha sido esta relación de David conmigo. He never joined me in illusion. Él nunca se unió conmigo en la ilusión. And now I can share that relationship with you. Y ahora puedo compartir esa relación con ustedes. That's a holy relationship. Esa es una relación santa. He never ever joined me in it. And believe nunca me, my ego conmigo. Would get angry at times too. Y aún así mi ego se enojaba algunas veces. As happy as I can be. Así como puedo estar de tan feliz. Is as mad as I can be too. Y tan enojada como puedo estar también. So just holding that space. Entonces solamente sostener ese espacio. Of truth. De verdad. Is just unbelievable. Es increíble. And that's why we need each other. Y por eso nos necesitamos uno al otro. Primero, reconocer que me siento nerviosa estar aquí. First me siento all, expuesta. I feel very nervous and exposed to be here. Me da miedo exponer lo que siento. I feel afraid to expose what I feel. En estos días, entre ayer y hoy,
Yo he sentido mucho la confianza, el amor incondicional para que nosotros podamos salir adelante. In these 2 days, I have been feeling the trust and the security, unconditional love to go ahead and do it. And do it. Keep going. Keep going. That was you it. What? Yes, it was keep going. Yeah. Keep thank you. That was it. Yes. Holy shit! Yes, oh, that was it. Oh, that was the word going. I was okay. Looking for. Yeah. 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 Yo tengo tiempo. Dejándole al Espíritu Santo muchas creencias que yo tenía sobre la vida, según yo ya pasé por esa etapa de mucha tristeza, de mucha soledad, de mucha angustia y como por ahí vi también en un libro de muchas noches oscuras del alma. I have been doing this for a while. I have been letting go of beliefs and thoughts to the Holy Spirit for a while and I want to believe that I have gone through these dark nights of the soul and this despair and solitude that I have been into. Entiendo que la enfermedad es una ilusión. I understand illness is an illusion. Y yo se la estoy dejando al Espíritu Santo. And I am letting it go to the Holy Spirit. Mi pregunta es, ¿qué hago? En este momento, yo me siento de este lado, del lado izquierdo, sorda. But my question is, what can I do? Because in this moment, from my left ear, I feel deaf. I can't hear. Hace tiempo, me diagnosticaron la enfermedad de Meniere. Long ago, they diagnosed on me Meniere illness, disease, Meniere illness, Meniere, an illness. Esto es como un grito de ayuda, una petición. This is a cry for help, a petition. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Qué hago con esto que me está pasando? What can I do with my body and with this that is happening to me? Se lo he dejado, al Espíritu Santo y decir que es una ilusión. Es una ilusión, o sea, mi mente lo está creando. I have given it over to the Holy Spirit and I have said that this is an illusion and my mind is creating this. Pero lo siento, aquí lo traigo. But I feel it here, I got it here with me. Aparte de un ruidito en el oído, que es el que me molesta. And there is a noise also in my ear that bothers me. Esa es la pregunta. That is my question. About the ear? No, what can I do? What can I do with this? ¿Qué puedo hacer con esto? Sí. Yeah. Well, what the Course in Miracles teaches us that the body's eyes do not see. Lo que el curso nos enseña es que los ojos del cuerpo no pueden ver. And he says the body's ears do not hear. Y dice también que los oídos del cuerpo no pueden escuchar. And it sometimes helps to be reminded of that. Y algunas veces ayuda el que te recuerden eso. Because it's when you get back into the screensaver. Porque cuando entras de nuevo en el protector de pantalla. Like you're a fish swimming in the screensaver. Como si fueras un pescado que está nadando en este protector de pantalla. And the fish says, "Hey, one of my ears is not working." Y uno de los el pescado dice, "Hey, uno de mis oídos no está funcionando." It's important to be reminded that I've never heard anything. Es importante que se te recuerde que nunca has escuchado nada. And never really seen anything in this world. Y realmente nunca has visto nada en este mundo.
When I traveled around to these 38 countries, cuando he viajado alrededor de estos 38 países, over 23 years, por más de 23 años, many different times I would lose hearing in one ear or the other. Muchas veces me ha sucedido que he perdido la escucha en un oído o en el otro. And I would just remember, I would feel gratitude for the ear that I could hear. Y entonces recuerdo que quiero sentir gratitud por el oído con el que puedo escuchar. Because I can still do my function. Porque todavía puedo realizar mi función. So if I was doing a gathering with somebody else. Entonces estoy haciendo una plática con alguien más. And one of my ears wasn't working. Y uno de mis oídos no está funcionando. I would sit next to the person with my good ear towards them. Me siento cerca de la persona con mi oído bueno cerca de ella. And I could hear what they were saying. Y puedo escuchar lo que está diciendo. The function just continued on. Y la función puede continuar. And I feel that's a big part of cultivating gratitude and thankfulness. Y creo que esto es una gran parte de por qué cultivar la gratitud. Instead of looking for what has gone wrong and how can I fix what has gone wrong. En vez de buscar lo que está mal y cómo puedo resolver lo que está mal. I am grateful for everything that happens. Estoy agradecido por todo lo que sucede. The other night I was getting ready to go to sleep. La otra noche me estaba alistando para irme a dormir. And a party started with all this noise of I think our neighbors were having a big party. Y empezó una fiesta con todo este ruido. Creo que nuestros vecinos estaban teniendo una fiesta. And before I went to bed I noticed that my ear was all stopped up. My right ear was all stopped up. Was stopped with. I couldn't hear. Y entonces me di cuenta que mi oído estaba tapado. And the music, they tell me, went on all through the night until about 8 o'clock in the morning. Y todos me dijeron que la música continuó hasta las 8 de la mañana. Very loud. Muy fuerte. The next day, people were saying, the maid was saying, "Oh, couldn't sleep at all." El siguiente día. Mucha gente está diciendo no pude dormir. People saying, "Oh, it's terrible. I can't believe never heard it go all night until 8 o'clock in the morning. It never stopped." Fue horrible. No paró en toda la noche. Nunca se paró. But my ear was all clogged up. Pero mi oído estaba tapado. And so I lay down on the pillow with my good ear. Entonces me acosté en la almohada con mi oído bueno y lo puse sobre la almohada. I could barely hear anything. Y casi no podía oír nada. It was so clogged up, I said, "Thank you, Holy Spirit." Estaba tan tapado que dije, "Gracias, Espíritu Santo." For helping me sleep. Por ayudarme a dormir. This is better than earplugs. Esto es mejor que los tapones de oído. So I found the gratitude in the situation. Entonces encontré la gratitud dentro de la situación. Now we've come from a medical model that's always trying to diagnose problems. Venimos de un modelo médico que siempre está tratando de diagnosticar problemas. As if the problems are in the body. Como si los problemas estuvieran en el cuerpo. And then it gets very frustrating trying to do many things to solve the problem. Y entonces se vuelve muy frustrante tratar de hacer muchas cosas para resolver el problema. So I have let the Holy Spirit convince me that there really isn't a problem unless I make one. Entonces dejé que el Espíritu Santo me convenciera de que realmente no hay un problema a menos que yo lo haga. It's like look for the blessing. Es como que busca la bendición. Sometimes when there's a symptom in the body, algunas veces cuando hay un síntoma en el cuerpo, instead of trying to figure out what has gone wrong, en vez de tratar de ver qué está pasando mal, it's better to ask, "What is this for?" Es mejor preguntar, ¿para qué es esto? Is there a blessing? ¿Hay alguna bendición aquí? And sometimes we are slowed down. We are meant to be very slow and observant. Y muchas veces esto requiere que disminuyamos la velocidad y observemos. But when you stay in gratitude, pero cuando te mantienes en gratitud, you're in your function. Estás en tu función. And you have everything that you need to fulfill
your function. Y realmente tienes todo lo que necesitas para cumplir tu función. Whenever I'm supposed to speak, I have a voice to speak. Cada vez que necesito hablar, tengo una voz que me permite hacerlo. And if I don't have the voice to speak, then it's time to pray and meditate. Y si no tengo la voz para hablar, es tiempo de orar y meditar. And in that way, you don't see things as a limitation. Y de esa manera no ves cosas como una limitación. Gracias por lo que me dice. Thank you for saying that to me. No, me quedó muy claro. Agradecer por lo que me está pasando, por todo lo que me pasa, que son muchas cosas, y no estar viendo el problema, porque tristemente sí me quedo en el problema, ¿eh? Me quedo, y pero si aquello, pero si, queriendo arreglarlo en la mente, ¿no? Pues no, claro que no. It's so clear to me that I have to focus on what I have to be grateful for. And because it happens to me that I get caught in the problem and what I don't like. But now it's clear for me and I'm thankful.